Muy atentos a la locura que se ha desatado en Irán con la llegada de Cristiano Ronaldo y el Al Nassr. El efecto CR7 ha llegado a Irán. Por su parte, en el chiringuito de jugones, Meme Jordi ha estado desatado esta madrugada y con un partido bueno del FC Barcelona, pues ya está menospreciando el fútbol del resto de los equipos. Habría que recordarle a esta gente la manera en la que han ganado la liga anterior. 1-0, con muchas ayudas arbitrales. Pues al parecer se les ha olvidado ya y comienzan nuevamente las lecciones, porque aquí la única forma de jugar al fútbol es como lo hace el Barcelona. Pero más preocupante aún, dice de que ya tiene ganas de ver cara a cara a equipos como el Bayern, como el City, y que le traen encima muchísimas ganas al Real Madrid. Pues un partido le basta a esta gente para tener un subidón. Habría que llevarlos nuevamente a la normalidad, porque luego se vienen abajo cuando llevan esos fiascos en Europa. ¿Y tú que eres culé, estás de acuerdo con lo de J. Jordi? ¿Ya quieres al City? ¿Quieres al Bayern? Déjamelo en tus comentarios que te voy a estar leyendo. Bienvenidos madridistas y gente de fútbol a un nuevo vídeo. Vamos a ver lo que ha sido ese recibimiento a Cristiano Ronaldo y el Al Nassr en el efecto CR7 en Irán. Atentos que esto pasaba. Atentos a esto, porque fijaos que el efecto CR7 ha llegado a Irán. Fijaos a la llegada de Cristiano Ronaldo y el Al Nassr a Irán, la locura que se ha montado en la llegada. Fijaos, una auténtica locura. Y es que se encuentra el Al Nassr en Irán para jugar el primer partido por la fase de grupos de la Champions League asiática contra el Persepolis. Y la afición le ha dado este recibimiento al Al Nassr. Las autoridades también han estado muy cariñosas con el jugador portugués Cristiano Ronaldo y le han regalado una alfombra persa. Y fijaos a un detalle importante, porque donde se encuentra ubicado el hotel del Al Nassr, que se encuentra ahí en la cima de un cerro, una colina o una montaña, como sea que quieran llamarle, allí en la cima se encuentra el hotel del Al Nassr, y los aficionados que perseguían los autobuses del Al Nassr han escalado a tal punto de que han llegado hasta el hotel impidiendo que los jugadores pudieran salir, que hace unas 4 horas tenían que haber salido a hacer un entrenamiento, pero ha sido imposible. Pues así era el recibimiento espectacular de los aficionados iraníes para recibir a Cristiano Ronaldo y al Al Nassr, que juegan su primer partido de la fase de grupos de la Champions League asiática contra el Persepolis, y que también este fin de semana estarán jugando un partido vibrante contra el Al Ahly por la Saudi Pro League, donde juega Maximín, donde juega Firmino, donde juega Gabri Veiga, Mendy, Eduard Mendy, el ex portero del Chelsea. Así es de que también promete muchísimo. Es para mí un partidazo y habrá que verlo, ¿eh? Por su parte, Meme Jordi, en el chiringuito de jugones, pues ha empezado con los menosprecios a la forma en la que juegan el resto de los equipos por un partido bueno que ha hecho el FC Barcelona, que en los últimos meses pues ya venía siendo necesario, ya que el discurso de esta gente es que la única forma de jugar al fútbol es como lo hacen ellos, aunque la liga no la ganaron, como suelen decirlo. Y que también por ahí pues ya hemos escuchado esto, después de un partido espectacular, irse por ahí un poco de boca, como lo hacía la semana, hace 2 semanas, Petón en el mismo chiringuito, ¿no? Cuando ganó el Atlético de Madrid 8-0 al Rayo Vallecano, pues nos dijo de que el Atlético era el equipo que practicaba el mejor fútbol de la liga, y ya vimos lo que ha sucedido este fin de semana, que el Valencia le ha pintado la cara 3-0. Pues al parecer esta gente no aprende, y así comenzaba Meme Jordi pues a menospreciar el fútbol del resto de los equipos. Atento, porque esto decía: Vengo de ver espectáculo ayer, de ver fútbol. El Barça ayer. Y esto parece toda una tontería. El Madrid ahora dice: no sé ni cómo lo viste. Otro deporte. Oye, pues otro deporte. Casa, otro deporte. Vaya a casa, tampoco pasa nada. No puedo ir a casa tampoco. Pues sí, descansa. Ahora que llamamos el Barça luego. Lo fuerte es hablar del Barça hoy. Pero a partir de que Madrid, 25, me has dicho antes. A ver, que hay que asumir, hay que reconocer que el Barça ayer hizo uno de los mejores partidos. Bueno, el mejor de Xavi. Como entrador, creo yo. Probablemente. Sí. Mejor de Xavi. Sí. Con algún que otro. En los últimos, te diría que muchísimo. Lo bien que le ha ido escuchar a D'Alessandro, que le había aconsejado cómo jugar. También te digo. Gracias. Hombre, es verdad. Gracias. Hombre, joder. Menos mal que está el testigo aquí. Hombre, aquí está el testigo, el todo el mundo. Que ve el programa y que lo graba. Es importante que los contrarios del Barça jueguen con portero. Es importante que haya portero. Que haya portero. Cuando el Barça juega contra alguien, es importante que haya portero. Ahí no, no. No, no, no. Ahí sí. Y algún defensa. Aquí en el Madrid estamos destripando. A Bellingham, esto es lo que se mueve. No voy a pasar. No destripamos a nadie. Ahora lo que se ve, Alfredo. Rematar de portería y gol. Voy a pasar. El Barça puede decir que no le tiene miedo a nadie, ni en España ni en Europa.
Al Barça puede ir a la Champions. Sí, sí. No, Josep. Esto se está construyendo. Si el año pasado dijiste que era el rival. No, y lo que ha llegado ahora, no solo digo a Félix, yo a Cancelo, que hizo un partido estratosférico. Las variantes que le ha Xavi a estos jugadores y sobre todo la competencia que nunca ha tenido, me parece brutal. Y yo, sinceramente, creo que este Barça tiene que ponerse como objetivo ganar la Champions. Yo a Jota no lo había visto tan ilusionado como en el live de ayer. Desde hace mucho tiempo no te veía tan ilusionado. Muchísimos años. Y es verdad que yo soy de los que me ilusiono cada temporada. Y tanto, cada partido, cada entrenamiento. Pero lo de este año, de verdad. Antes de empezar, te escuché y decías, va a ser el partido de Joao Félix. Va a ser el partido de Joao. ¿Por qué confiabas tanto tú en Joao Félix? En Joao y en Ferran, en los dos. No sé. Ferran está en estado de gracia, se lo ha ganado. Y Joao, porque es que este equipo le viene. Es su equipo. O sea, es su equipo. El Barça está hecho para Joao Félix y Joao Félix está hecho para el Barça. Y Xavi ha encontrado y le han hecho un plantillón a Xavi. Y yo estoy con José, ya lo dije ayer en el Twitch. Xavi ha reaccionado. Esto, a Xavi no le quería. O sea que. No. Xavi ha asumido que. Aunque no le quisiera en su momento, no, ha llegado dicho, alguien. Que su prioridad era Bernardo Silva. Pero que nadie ha dicho que no quisiera Joao Félix. Mayor mérito. Hecho, el primer día que puede jugar lo pone titular porque sabe que es muy bueno. Muy importante. Yo tengo, José, muy importante, yo tengo muchas titular, ganas que por fin, ahora sí que estoy tranquilo de que me puedo encontrar a cualquier equipo y le voy a mirar a la cara. City, Bayern Múnich. Así será Roger. Pues han comenzado ya los desprecios por parte de J. Jordi al resto de los equipos y en la forma en la que juegan al fútbol. Al parecer, el tema o el plato fuerte, como decía él, era hablar del FC Barcelona, menospreciando que en ese momento se estaba hablando del partido que había terminado recién antes de comenzar el chiringuito que había sido entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Comienzan los menosprecios por J. Jordi y ya vamos a empezar a escuchar al resto de los culés, porque por ahí también entraba José Álvarez para decirnos de que este Barcelona pues no le tiene miedo a nadie y que puede enfrentarse a cualquiera en la Champions. Es que va a ser cuestión de tiempo que comiencen en la fase de grupo contra los equipos que le tocaron, que han sido equipos de la King League. Creo que le tocó Porcino, por ahí creo que otro era Aniquiladores y el otro era El Barrio. Van a empezar a meterle goleadas a estos equipos porque es el grupo más fácil de la Champions para un equipo español y van a empezar a presumir de que se ven campeones de Champions. Hay que poner los pies sobre la tierra y no hay que olvidar de dónde vienen, que vienen de fracasar en los últimos años en Europa y estrepitosamente porque hasta han caído en la Europa League de manera ridícula, ¿eh? Entonces no hay que olvidar de dónde vienen, hay que tener un poco de tranquilidad. Es el primer partido bueno del Barcelona de los últimos meses, ¿eh? Después de presumir y de venir dando lecciones a Xavi Hernández de cómo se tiene que jugar al fútbol, pues ganaron la liga de la manera en la que la ganaron, 1-0 y con muchas ayudas arbitrales. Entonces hay que tener un poquito de tranquilidad, pero este solo era el comienzo de Meme Jordi en sus intervenciones, porque luego pues todavía se pone más chulito. Pero atentos, porque sus compañeros es que ya ni le respetan a Meme Jordi. Atentos, porque esto seguía sucediendo en lo que estaban hablando del FC Barcelona. Atentos. ¿Qué enseñabas, IJ? ¿Qué señales hacías? No, de que la piel de gallina. Se me, se, ah, pero hay que enseñar los tatuajes. No. ¿Eh? ¿El tatuaje a Joao Félix? De verdad os lo digo. Nunca, o sea, hacía muchos años, y te digo, desde la época de Luis Enrique y ya me voy a Guardiola, que no me atrevía a soñar en todo. Pero hay un antes. Debo a soñar en perdón, todo. J, pues hay un antes. Yo creo que es una necesidad de creer también. Los últimos años, espera, Jorge, acabo. Los últimos años tenía la necesidad de creer y este año me lo creo de verdad. ¿Y cuándo es de verdad? No hay fondo de armario. Has estado mintiendo todo este tiempo. No. ¿Cuándo es de verdad? ¿Cuándo es de creer? Antes la necesidad, ahora es de verdad. Digo que ¿cuándo es de verdad? ¿Cuándo es de creer? Esa era ilusión, ya la realidad. Quería ilusionarme porque, bueno, porque vamos, porque es el Barça. Sabiendo que era mentira. Realmente te digo, el Barça va por todo. O sea que sí. Pues que tengo ganas de encontrarme. O sea que si no pases de la fase de grupo no vendrás a decir que nada, ¿no? Porque acabas de decir que le han hecho un plantillón a Xavi. Este año tira para adelante. Yo este año. El año pasado te decía. Se muerde como un tiburón. Y era mentira. El año pasado era mentira. En la Liga vamos sobrados, pero cuando salgamos de Europa. Eso sí que es mérito. Me da igual encontrarme a cualquiera. Jota, aquí tenía, a cualquiera. Aquí el Barça tenía. Este Barça, perdón. Esta plantilla con estas soluciones está buen clip para guardar. Xavi entrenador. No, aquí el único problema es. Clip. Aquí el Barça que lo debatimos. Me momento que porque, claro, también había un rival que era el Betis. Bueno, rival. Había un rival. Salió al campo. Había otro equipo. El Betis. Y en ABC, en La Palmera. Al final de La Palmera se llama la sección, ¿no? De deportes. Eso es. Eso es, Josep, al final de La Palmera, titulaban en la crónica así, mira, perder estaba en el presupuesto, la humillación sobra al final del partido de ese Barça 5-0. Creativa, La Palmera. Una de las mayores humillaciones al Betis en mucho tiempo.
Este Barça no se le puede ganar, ¿eh? ¿No? No, este Barça no se le puede ganar. Ya el del Barça es... El Betis ni el perdón, que sea. Una cosa... No. Bueno. Este Barça no se le puede ganar. Perdón, el Barça una cosa... Ayer... Vamos a ver. Yo creo que son dos cosas diferentes. No se puede ganar una, el Barça. Una, la equivocación este de Pellegrini. No hay equipo que le pueda ganar. Gloria, ¿este Barça no tiene que ser un Jota que está para Champions? Yo creo que... La pregunta es más fácil, ¿eh? No, no, te la voy a contestar. Yo creo que este Barcelona tiene una de las tres... Una de las tres, cinco mejores plantillas de Europa. 3,5 mejores plantillas de Europa. Y no es que esté, que yo crea, es que hay que empezar a exigirle a este Barça, claro, de Xavi, ir a competir, fíjate lo que te digo, a competir de verdad por la Champions. Eso es, hay que exigir. Porque hombre, tiene de las 3-5 mejores plantillas de Europa. ¿Qué le falta al Barça? El Barça ha hecho unos esfuerzos espectaculares. Yo sé que ahora os gusta y estáis intentando faltarle al respeto al Betis, porque si había que poner un portero, dicho, muy importante, tú has dicho Pedrerol que saltó la imagen al campo, del Betis, pero que no jugó. Horrible. No digo, no, pero ahí en ABC, en Sevilla, hablaban de la humillación, ¿no? Sí, pero el primer tiempo que queda 2-0, el Betis tuvo opciones de meterse en el partido. Claro que sí. El Betis tuvo opciones de meterse en el partido. Entonces, el faltarle el respeto al Betis ahora porque ayer el Barcelona hace un gran juego, Alfredo Duro, no toca. Que no toca. Y no me haga que me salga la vena. Porque no me gusta. Pero faltarle al respeto a Arbeti, como tú has dicho, que tenían que haber jugado con Villanía. No puede ser. Es que un partido de solteros contra casados del ayer. Que hay un momento que es solteros contra casados. Sí. Perdona. ¿Vais a hablar de Copa de Europa, de Champions, de un equipo que no ha pasado en los dos últimos años de la fase grupo de la Champions? ¿La tercera o la quinta? ¿Qué plantilla tiene? Yo te voy a dar ahora cuando acabe el programa, ahora en la siguiente pública, te voy a dar el teléfono de Pellegrini. La tiene el Betis. Te voy a dar teléfono de Pellegrini si tú quieres. Uy, qué aburrido es eso. Tú lo llamas y tú le dices a Pellegrini la alineación que tú quieres que saque cuando juegue con el Barcelona. Pellegrini se guardó la amistad, hombre. Alessandro, ¿es mérito del Barça o hay un demérito del Betis? Hay dos cosas que estamos, que tenemos que poner en punto de partida. ¿Qué te pasa, Jota? Estamos en septiembre. La gran modificación. ¿Qué te pasa? ¿Ya quieres ganar la Champions? Está enfadado, yo sé. A este hombre no se le puede traer al programa. Es que cuando el Barça de Guardiola ganaba es porque los equipos rivales no se presentaban. Y ya estamos otra vez con lo mismo. Eso es. Porque yo encantado, ¿eh? Es una pregunta señal, que el maestro señal. Va a contestar ahora. La gran modificación. Los dudosos, aquí debatíamos que el Barça. Los dudosos, Jorge, ¿eh? Jota. El Barça. Has hecho muy culé con Joao Félix, ¿eh? Está volviendo a camino. El Barça va a Está volviendo, ¿eh? Se va a subir al barco ahora, de verdad. Exigíamos que Xavi tenía la llave maestra y le exigimos la modificación del triple pegote, que jugaban los tres jugadores del mismo perfil en el medio campo. Ha demostrado, eran los tres grandes, el mismo peso, la misma característica, de una manera irónica de interpretar lo que sería. Xavi modifica y aparece ayer con una alineación, con un medio campo articulado, donde tengo que decir una cosa, y me encantó. Para mí el partido que hizo, mira que no es de mi devoción, pero ¿qué partido hizo Gavi? Espectacular. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¿Por qué? Porque rebaba y mandaba el misil para que se muevan los demás. ¡Qué partido hizo Gavi! ¡Qué espectáculo! Entonces, el Barça ganó una identidad y tiene una plantilla evidentemente monstruosa con la presencia de... Y lo que suma Joao Félix en ataque. Punto. Eso en cuanto a la estructura de equipo y las variantes que tiene. Cancelo, Araujo lesionado, puede tener una defensa inmensa. Alineado de plantilla me gusta mucho, pero la llave maestra la tiene Xavi y ya ha reaccionado haciendo el equipo coherente. Punto. Otra cosa. Sí, para el Betis hay que hacerse ver que hay un compromiso de mínimos. Que si garra, carácter, jugar duro, meter pierna. Y todo eso realmente... Creo que Pellegrini se lo olvidó y se lo dejó en la Giralda. Porque va a ser un partido, y se equivocó rotundamente, va a ser un partido de cuerpo a cuerpo, hacer presión alta, que le hacían tac, tac, y le metían la bola en el medio y los partía. Señor Pellegrini, si usted quiere puntuar con el equipo que tiene, no mande a sus jugadores al Trafalgar. Mete el equipo atrás, espere su oportunidad y meta pierna. Y tac, tac, para un equipo que te va a meter la envolvente. Sí, y usted le salió a jugar de forma descarada, porque yo soy quien. ¿Pero quién eres quién? ¿Qué va a hacer el Betis? ¿Qué va a hacer el Betis? Cinco. Salió arriba y no le hicieron 14, porque no le hicieron 14. Salía con Isco a presionar arriba, con el otro tal cual, y con un delantero, Julián José, que mide 4 metros y quería llegar allá. ¡Tac, tac, tac! Pero por favor, ¿dónde va Betis, Pellegrini? Por favor. Por favor, y aparte le están jugando con 3 delanteros y le juega con 4 líneas de 4 lineal. Meta un tercer central y cuélguese del travesaño.
y a ver qué pasa. Es decir, la candidez me molesta. Me molesta la candidez. Este es un juego de estratega, de vivos. Y para eso estaban los partisanos y los que jugaban a la trinchera. No se puede hacer la guerra como Argentina le fue a hacer la guerra a Inglaterra, a las Malvinas. No teníamos ni soldados ni aviones. Lo pasó por encima. Ahora, brillante, brillante la rectificación de Xavi. Muy bien. Y me, rectificación, y, Nacho, bien, no ha rectificado nada. ¿Cómo? No ha rectificado nada. ¿Cuál triple pegó? Jota, Oriol. Llevamos desde la época de Cruyff jugando con tres pivotes. ¿Qué tres pivotes? Eran tres levantadores de pesa. Con Oriol jugaban los tres hacia el mismo registro. Cadena de pase en zona muerta. Y jugando con un 4-4-2 donde metía a Pedri o a Gavi de cuarto volante. Hoy jugaron tres delanteros. Tres delanteros. 4-3-3. 4-3-3. Jorge, yo creo que ha sido apiropeado. Jorge ha apiropeado el Barça. Y que yo sepa que no. Sí, pues. Es piropo. Y a Xavi, a Xavi. Por favor, que reaccionó. Exacto. Y aparte no es sordo. Xavi, que no eres sordo. No eres sordo. Me alegra. Sordo. No, no, te aseguro. ¡Sordo! ¡Aprender al chiringuito! Y aparte lo sabe toda la prensa de Cataluña, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Toda la prensa de Cataluña, ¿eh? Es verdad que además. Lo sabe Gualtiori, lo sabe. No, no, se ha comentado mucho además. Sí, sí. Jota. Mejor no os digo lo que comenta Xavi. ¿Cómo? Nada, nada, nada. No. Digo que. Iba a jugar con los tres levantadores de halterofilia. Por favor, Jota, adelante con tu versión. Yo soy un piropo. Me alegra mucho que la persona que ha criticado. ¡Qué lección! Me alegra muchísimo que la persona que más. No más que te ha dicho hace un mes. Es de un programa. Paralelo. Defiende a quien quiera. Defiende a quien quiera. Yo tengo las ideas. Por favor, Jota, tu opinión y a ver, avanzamos. Mis ideas son muy claras. Son las mismas hoy, que serán la semana que viene y las que llevo hace tres años. Yo no voy cambiando cada semana en función del resultado. No, no, no. Con los tres que hacen alterofilia y con los tres que juegan ahora. Ahí, yo voy siempre con los míos. No me subo al barco cuando sí y cuando no. Y me alegro. Este hombre es un partido político, no es fútbol. Aquí hay que mantener una línea. El fútbol es siempre futuro. Una línea no significa decir siempre lo mismo. Futuro, claro. No, cuidado. No. Esto se mueve. Jorge, ya se te ha oído a ti. Sí, no, ya, pero este hombre es un eslogan político y populista. Jorge, no es populista. No, no lo es. Ser Barcelona, ser... No, no lo es. Jorge ha sido Jota, sí, muy crítico en muchas ocasiones, Jota. Muy crítico en el Barça, más que nadie. Joder. Y tiene más valor siendo culé, mucho más valor. Jota se ha mojado siempre, Jota. ¿Sí, no? Siempre. Y tú lo sabes si no te paso vídeos. A ver, Jota, adelante. Fíjame la memoria porque la tengo trucha. La tengo esponjosa. No tengo trucha. Jota, ahora, dejemos a ver, Jota, por favor, Jorge, ¿te fijas? Que digo que yo estoy, de verdad, sinceramente, muy contento porque... Y doy las gracias, como culé, al trabajo que se ha hecho para tener esta plantilla. Cada uno. No se puede. Una, vale, Marte. Dos, vale, tres, ya se cansa un poquito. Por favor, yo creo que estamos. El culé quiere disfrutar también. Y que no, si lo estamos poniendo por las nubes. Yo quiero escuchar a Jota y no vas a dejar que lo escuchemos. Que da igual, que como culé. Le mandé a poner solo a Jota y así lo evitamos. Sí. No, venga, vale. No, que mi boca tiene menos valor, los piropos. Como culé, de verdad, quiero dar las gracias a esta directiva, a este entrenador, porque de verdad, después de muchísimos años, tengo ganas de salir a Europa, tengo ganas de jugar contra el Madrid, y porque es que me creo de verdad que podemos mirar a la cara, por fin, después de todo lo que hemos sufrido, después de venir de donde venimos, tengo ganas, porque creo que podemos conseguirlo absolutamente todo. Buah. Sí, sí, Jota. Así los aplausos y el más triste, triste de la historia. Muy duro. Y más mérito. Tiene mucho mérito. Cuatro palmadas, José Álvarez. Más mérito, ¿eh? El himno flojo. Y más mérito aún sin dinero. Sois todos del Madrid. Sin dinero. Acabo de ir aquí. Ha sido el subidón menos subidón que he visto en mi vida. Yo hoy la alegría que me llevo es que Jorge se quiere subir al barco de Xavi. Al final del día, Jota Jordi, ya no hay necesidad ni de hacerle los memes, porque los memes se los hace él solo. Dijo, estoy ilusionado, bueno, siempre lo estoy, pero bueno, siempre lo he estado en los últimos años y tal, y ahora dice de que realmente ahora sí puede soñar, y que se remonta a los años de Luis Enrique, también por ahí de Guardiola, y que con este Barcelona del 5-0 al Betis, pues con esto se puede soñar. Es que lastimosamente no mantiene el ritmo de juego y no juega igual en todos los partidos del FC Barcelona. Ya de repente esta semana lo vamos a ver sucumbiendo ante algún rival, jugando de forma pues horrenda, no como suelen vendernos de que la única forma de jugar al fútbol es como lo hace el FC Barcelona, y estarán calladitos, pero van por ahí ya
presumiendo de que quieren encontrarse a rivales como el Bayern, como el City, y que tienen muchas ganas de Champions. Pues habría que pasar primero de la fase de grupo, que en las últimas dos temporadas, se lo recordaba por ahí duro, han caído y de forma ridícula o estrepitosamente en la fase de grupos. Habría que ver esas ganas que tienen, pues ahora mismo el grupo que les ha tocado, vuelvo a repetirlo, me parece uno de los grupos más asequibles junto al del Bayern, al del Manchester City en la fase de grupo. El Barcelona y el Manchester City, pues creo que tienen los dos grupos más fáciles. Así de que tendrían que avanzar, pero ya luego la verdadera Champions comienza después de la fase de grupo y hay que ver de qué se ha hecho este FC Barcelona. Soria por ahí va de sobrado defendiendo al Betis cuando lo ha atacado en todo momento para poder darle la razón a J. Jordi, ¿no? Porque le decía por ahí Alfredo Duro de que era importante que los equipos contra el FC Barcelona pues jugaran con portero y con algún defensa, le decía alguien por ahí, pero Cristóbal Soria, que es sevillista de corazón y defiende a los equipos de Sevilla, al Betis, en este caso, porque ya la siguiente semana pues estará dándole palos, pero para darle la razón a J. Jordi, pues hasta se sale del libreto de su personaje en el Chiringuito de Jugones, ¿no? Solo para salirse con la suya. A ver qué sucede en los próximos partidos del FC Barcelona, que estarán calladitos si no terminan con un 4-0, un 5-0 o un 3-0 y ganan ahí en extremis, pues estarán calladitos porque tienen muy mala memoria, ya que no recuerdan cómo ganaron la liga anterior con ese 1-0 durante muchos partidos y con muchas ayudas arbitrales. Pues habría que ver qué sucede en la fase de grupos de la Champions. Tiene muchas ganas del Bayern, del City. Yo creo que este Barcelona todavía es muy prematuro, aunque Soria dice de que tiene quizás una de las 3 o 5 mejores plantillas de Europa. Yo por ahí no descarto plantillas que están mucho mejor confeccionadas, que tienen jugadores mucho más importantes y de más pesos que los del FC Barcelona. Por ahí pues puedo destacar al City, el Bayern, el Arsenal tiene un plantillón, el Chelsea, aunque ahora mismo no se encuentra en Champions, pues tiene también una grandísima plantilla, el Liverpool también, aunque tampoco está en Champions, el United es un equipo que está muy bien armado, el Paris Saint Germain tiene un equipazo, el Real Madrid también, y no entiendo, hasta el Milan, y no entiendo cómo presumen de que tienen las 3 o 5 mejores plantillas, aunque esto ya lo escuchamos la temporada anterior cuando no les alcanzó ni para pasar de la fase de grupo. ¿Os acordáis cuando nos dijeron, wow, pero es que viene Marcos Alonso? Es que trajimos a Ferran Torres. Y es que hemos traído a que sí, venga, y a coste cero. Y este tipo de discurso nos han ido vendiendo siempre. Hay que recordarles que ni Joao Félix ni Joao Cancelo son jugadores del FC Barcelona, así es de que no pueden estarlo viendo a futuro. Habría que negociar luego con el Atlético de Madrid por Joao Félix, que ya J. Jordi está diciendo de que están hechos el uno para el otro. Habría que ver de esos 120 millones cuántos quiere perder el Atlético de Madrid. Yo creo que por ahí, si lo vendiesen unos 70, unos 60 millones, pues estaría un poco amortizada la situación. Pero no creo yo de que se lo vaya a regalar. El Barcelona no está ahora mismo en la disposición o con el dinero para poder afrontar un fichaje como el de Joao Félix, ni por 50 millones. Y es que es más, ni por 40. Pero a ver qué sucede. Pues nada, vamos dejando hasta aquí el vídeo de hoy. Y los culés pues pueden soñar, al igual que J. Jordi, si están de acuerdo con él, pues de que pueden ganar la Champions, ¿no? Bueno, de hecho lo ha marcado como una exigencia. A ver qué sucede, porque luego nos ponen los pies sobre la tierra y quedan retratados. Nos estamos viendo en la próxima, en un próximo vídeo. Saluditos y que tengan un buen día.